lo que han traído. Uy, la cámara. Uy, igual, mira, dale. Yo soy David. Yo soy Laura. Y esto es... Hola, Lola. Pobre, pobre. ¿Hoy qué vamos a hacer? Venga, tú explícalo. Uno que le una... O sea, con la el que hacemos una chuche, pues igual, pero con una luneta. ¿Qué? ¿Qué? Y los lunetes... Que hay uno que pica. Los jelly beans que saben fatal y los donetes challenge. Uy, espérate, ¿ha sonado la puerta? Voy a abrir, ¿vale? Espera. ¿Has abierto? Sí, espera. Ay, porque quiero... ¿Leno? ¡Mira lo que han traído! ¿Sabes qué es o no? Sí, ¿qué? La caja de la niña de YouTube. Sí, es la caja de una amiga de YouTube. Sí. Que se llama Silvia. Silvia, y tiene un canal que se llama Silvia. El canal se llama Silvia Sánchez. Silvia Sánchez. Sí. Y pone, para Laura con cariño de Silvia. Destino, bla, bla, bla. Yo, claro. ¿La abrimos? No la abrimos, no la abrimos. Sí. No, no. Lo vamos a devolver porque yo esto es muy grande. Pues no, porque es mi cajita con sorpresita. Venga, hacemos una cosa, la abres tú. Porque es tuya. Nosotros le hemos mandado otra cajita. Otra cajita. Que lo, es esta. ¿Qué es eso? Bueno, entonces hoy no vamos a hacer el vídeo de los jelly beans ni de los donetes, ¿no? ¡No! ¡Que vamos a hacer el vídeo de la caja! ¡De la caja! Claro, ahí ponía, para Laura con cariño de Silvia. De Silvia Sánchez. 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 Como Marta. Mira, es un corazón. Bueno, entonces, ¿hacemos un truco? Sí. Para mí esto, que explota, y para ti la caja. ¿Vale? Vale. Para mí el papel, que me gusta. Mira, a Lola le da miedo, mira. Todo lo que hace plus, todo lo que hace plus le da miedo. Bueno, ahora jugamos con esto. Venga, voy abriendo, a ver qué hay. Pero visto de los que me gustan a mí. Sí, esto me gusta. Mira, 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 mira. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Pobrecita. Vente, Lola, ven. Vamos. Venga, venga, muy bien. Venga, pobrecita, que estaba ahí tranquila y le hemos hecho ahí toda la... Venga, a ver qué es lo que hay. Venga, échate si quieres, Lola. Una pizarra. ¿A ti te encantan las pizarras, a que sí? Sí, además, yo tengo una del cole. ¿Una pizarra? Una pizarra. ¿Me dejas pintar? Si tú tienes una. Vale, pero ahora pintamos. Sí, ahora la pintamos. Ah, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Señaló? Esto de no me acuerdo del nombre. Un protector labial. Un protector labial. ¿Y de qué es? Ah, yo lo sé. Yo lo, no, es de qué? De Frozen. De Frozen. Mola. A ver. ¿Lo abrimos? Oye, por detrás. ¿Lo abrimos? Por detrás. Hay caritas. Ah, es verdad, hay caritas sonrientes. ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? Sí. ¿Lo abrimos? ¿No lo puedo echar yo? Bueno, no, que es de Laura. Venga, voy a intentar comportarme y no tocar nada. ¿Vale? Además, tú tienes el papel. Madre mía. Pero a ti te dejo oler. ¿Que me dejas qué? Oler. Ah, ¿solo puedo olerlo? ¿No me lo puedo echar yo? Uy. Ese es mío. ¡Hala! Huele a fresitas, ¿no? Huele. Es verdad. No, Lola, ¿qué huele? Huele a fresa, ¿que sí? ¿Has visto? Huele a fresa. Muy bien. Cierto. Voy a enseñar el tapón. Es verdad que el tapón es muy importante. Es de Elsa. De Elsa. ¿Qué más hay ahí? Una cajita que no tengo ni idea de lo que es. Pues ábrela, ¿no? ¿Te ayudo? Yo puedo ayudarte a abrir aunque no pueda tocar las cosas. No lo sé. Me ponemos la caja aquí y así nos molesta y se ve. Yo quiero abrir eso, ¿verdad? La pizarrita. Cuando termine donde salgan las cosas. Vale. Quiero pintar la pizarrita.
cuando termine de sacar las cosas. No, no grabamos, no grabamos. Quiero utilizar la pizarra. Cuando terminamos de hacer las cosas y de coger las cosas de la caja. Vale, hija. ¿Te quieres venir aquí? Vente, ven. No, que es una colonia. Bájate, corre. Que es una colonia. Bájate, venga. Hola. No. Que es una colonia. Una colonia. Vente, Lola. Es una colonia. ¡Hala! Es una colonia, Lola. ¿Te has enterado? Una colonia. Es una colonia. Me la voy a llevar. Vale, a ver qué huele. A ver. A ver qué huele. Mira, Lola. No, no, no me la eches, no me la eches en la nariz. Vamos a pasar. Mira, Lola, mira. ¿Te echas un poquito? ¿Te la he hecho? Una colonia de Frozen. Mola. A ver, huele fresquita. ¡Me la he echado en la boca! ¡Dios, que estaba al revés! Espérate, me ha lavado un poco, espera. ¡Tío! Os juro que no lo echaré. Mira que soy tonto, ¿eh? Ah. ¡Tonto! Te lo juro que no lo echaré, Laura. Ah, que has doblado el pitorrito y yo pensaba que estaba con la cara para adelante así y estaba para atrás y me lo he echado. Mira que soy tonto, ¿eh? ¿Qué? Digo, me pica, ¿eh? Ah. Si es que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. A ver. Gracias por la colonia, Silvia, me ha encantado. Huele muy bien, ¿a que sí? Sí. ¿Te gusta? Venga, más cosas. La colonia. Estos son papeles. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué es eso? ¡Hala! Chocolate de una... emoji, chocolate de un emoji. ¿De un qué? Emoji. ¿Y tú cómo sabes esa palabra? ¿Un emoji? ¿Dónde la has visto? ¿En la tele, no? ¿Algo de eso? No. En el internet. ¿En dónde? En el internet. Los niños de hoy. Un emoji. Hola. Un emoji. Y es el del besito. El besito que a ti te encanta. Para no lo comemos. Sí, esto lo tiene galitas. ¿Qué haces, Lola, rondando por aquí? ¿Algo quieres? Esto no. ¿Qué quieres? ¿El emoji? ¿Quieres el emoji? ¿Quieres el emoji? No. ¿Quieres esto? El emoji no es un juguete. Si se lo quiere comer. Venga, da igual. Dame la patita. Otra cosa. Vale, venga, busca, 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 busca. Esto no lo tenía nunca, ¿eh? ¿Eso qué es? Unas alitas. Enséñalo, yo no sé. ¡Alas! Alas, pero hay más cosas, ¿eh? Son alas. Gracias, Silvia. Alas. Y esto, sus alas de las maletositas. Pues ábrelo, ¿no? Y lo vemos. Brillar en la oscuridad. ¿Tú sabes que una imagen vale más que mil palabras? ¿Sabes qué significa? No. ¡Que lo enseñe! ¡Que lo abras ya! Más que lo que trae dentro, te gustan los papelitos. Venga, yo voy tirando lo que es, voy abriendo. Vamos a verlo. Estrellitas, las hadas de noche. Y traen... hadas. Princesas, mujeres malas, mola, me gusta. Y que es una mascotita. Ah, que trae una mascota, mira. Mira, una mascotita. Y sus alas brillan en la oscuridad. ¿Pero tú esto lo has visto ya antes? En un anuncio. Claro, un anuncio. Y dicen que brillan en la oscuridad sus alas. No recomendado para niños menores de 36 meses. Oh, no puede. No. Para niños. Sí, pero porque tengo 4 años y no soy mayor. Ah, vale, ya es mayor. Es mayor, tiene 4 años, es mayor. Ya puede ir a sacarse el carnet del coche y todas esas cosas. Mira, el hada, mira. Ahora la probamos, ¿no? A ver si alumbra. Venga, la hadita, la ponemos aquí así, aquí, mira. Esa te gusta a ti, ¿eh? Opa. Esa, eso es tu favorito. ¿La abrimos? Vamos a mancharlo todo. Venga, sopla por aquí y yo por aquí. Venga, una, dos y tres. Uy, la cámara. Uy. Igual, mira, dale. Uy. Hay uno Mickey Mouse. Sí, es un poco de Disney. ¿Ves? Es de Disney. Venga, una, dos y tres.
Hay más cosas, mira. ¿Qué es esto? Ah, ese sí lo conoces tú, ese has tenido tú uno. Aquí te haya un librito. ¿Qué te he dicho antes? ¿Una imagen vale más que mil? Palabras. ¿Y qué hay que hacer? Abrirlo. Eso es. Yo quiero sacar... No me acuerdo. Es mía. Vale. Yo solo te enseño... Tú solo puedes ver y tocar la caja. Mira, trae una nota. ¿Nota? ¿Tú sabes leer? No. Querida Laura, espero que te gusten los regalos que con tanto cariño he metido en la caja para ti. Un beso muy fuerte de tu amiga Silvia Sánchez. Tu amiga. Tu amiga, Lo quito. ¿Me lo abres? Vale. Si no puedo, me lo puedes abrir tú. Vale. Abajo os dejamos el enlace al vídeo de su canal. Que también le hemos mandado una cajita para que lo veáis. Aquí pone, dibuja tu dibujito que más te guste. Y yo un día en el otro libro que se saque en otro libro. Te cuesta, ¿eh? En otro estás nerviosa, que sí. Video, pues yo dibujé aquí a Goku. ¿A Goku? Porque te gusta Goku. ¿No te gusta Vegeta? Sí. Bueno, me dibujé a Vegeta. ¿Estás nerviosa o qué? Sí. ¿Por qué? Porque ha ido a la caja. Ya lo sabía, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¡Hala! Ese es muy mono. No me tocó. Ese no lo tenía. ¡Pulserita! ¡Uy! ¡Que te ha caído en la cabeza! Venga, sigue. Ábrelo. Ayudo, ayudo, ayudo. Me ha lanzado el papel a la cara. Venga, sácalo. ¿Pero esto brilla en algo? Yo creo que sí, algo hacen, ¿a que sí? Sí, cambiar de color y brillar. Los pandas te regalan una bonita pulsera. Cambiamos de color con la luz del sol. Y mudamos de... Eso, mudamos de color con la luz del sol. Y en la oscuridad brillan, sí, brillan en la oscuridad y con el sol esto se cambia de color. Me gusta, mola. ¡Más cosas, más cosas, más cosas! Más cosas. ¿Qué es eso? Ese me gusta a mí, para dormir. Un peluchito. A mí me gusta hacer para dormir. El mío. ¿Me lo dejas para dormir? El mío. Pero tú me lo dejas para dormir aquí. Sí, me da igual si duermes conmigo. No, solo te dejo la etiqueta. Y para mí el peluche. A ver, o a lo mejor la etiqueta es chula. Mira, trae un oso agarrando a una cebra. A una cebra no, a un... Un oso abrazando a una... Cigüeña, jirafa. Una jirafa, eso. Ah, mira, también trae otra carita. Carita. ¿Has visto? Te ha puesto carita, mola. Este para mí. Lo voy a ¿Cómo le llamamos? Le voy a llamar Pumuki. No, Pumuki. Es mío. ¿Y cómo le llamamos? Pumuki. Pumuki, tiene flequillo como de Pumuki, ¿no? ¿O cómo le quieres llamar tú? Es un nombre largo y no es un chico. Pumuki es un nombre de chico. Es una ¿Y cómo le llamamos? ¿Cómo le quieres llamar? Nachaca. ¿Cómo? Nachaca. ¿Nachaca? Nachaca. Pumuki era raro, Nachaca es muy normal, de toda la vida. Yo voy por la calle y me dicen, Nachaca, ¿tú has visto dónde está Nachaca? Es que hace tiempo que no la veo. Nachaca. Nachaca se llama. Vale. Hola, Nachaca. Venga, ponte aquí, Nachaca. Nachaca. Tienes un nombre muy bonito y muy normal. ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! La caja la podemos guardar, ¿a que sí? La caja me gusta. Mira, es un corazón. Y es de... Yo llevo las palabras que no me salen. De pancake, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama esto? De muffin, no. De magdalenas. De toda cupcake. La vida. Ah, cupcake, eso. Que yo en inglés no... Yo soy más de magdalenas. Mira, el país donde viven. Este tú no tenías ninguno, ¿no? Sí. ¿Tuviste uno también? No me acordáis en el vídeo anterior. ¿En el vídeo del castillo hinchable? Sí. Qué bien vives tú, ¿no? Tú vives muy bien, ¿no? Sí, yo vivo muy bien. Ay, lo reconoces. ¡Hala! Estos son los mejores. Estos también molan un montón, mira. Y este seguro que también cambia con la lupa, porque mira, este tipo de temillas sí que traen es porque cambian de color seguro. No. ¿No? ¿Cómo se llama? Cefir. ¿Cefir?
Zephyr. Ah, mira, pero este mola porque se llaman Zafira y este se llama Zephyr. Este es de los personajes principales entonces. Venga, ya vamos a pintar aquí. ¿Ya quieres pintar ahí? Quiero pintar. Me voy a poner el pintor. ¿Vas a poner a pintar ahora? Bien. Venga, te dejo que me adules a pintar. Es que yo quería pintar, es que sabes que me gusta pintar. Uh-huh. Trae un borrador. Un borrador. Ya. Oh. Y la pizarra. Que nos hemos cargado un trozo al quitarle la cinta. No pasa nada, es cosas del directo. Bueno, ¿sabes? ¿La has roto tú? No, la has roto tú, por no tener cuidado al quitar la cinta. Yo no he quitado la cinta. ¿Pero quién me ha pedido que la quite? Tú. ¿Quién me la ha pedido? ¿Me ha dicho papá quitar la cinta? Yo te lo. Entonces, ¿cómo si lo hubieras roto tú? Es que es cierto. Venga, ¿qué color quieres? ¿Rosa? Rosita. Venga, te voy a decir que escribas un nombre así cualquiera, ¿vale? Un nombre así para cualquiera, que se me ocurra primero. Venga, empieza por aquí. Venga, te digo yo las letras, ¿vale? Venga, ¿qué? ¿Por aquí. Qué? Z, no, aquí en grande, Z, la Z es así, mira, Z, ¿qué? Venga, ¿qué vamos a escribir? Venga, toma, dibuja una cara o algo así graciosa. Muy guay, la voz, ese pues, te ha quedado chulo. ¿Le puedo hacer yo el pelo? Azul, le hago yo el pelo azul, ¿vale? El pelo azul. Como Goku Super Guerrero Nuevo. Y yo le hago yo los ojitos, ¿vale? Los ojitos azules. Pues ha quedado chulo, mira. Y yo le hago el cuerpo de blanco. Vale. De color blanco. ¡Uy! Que me ha dibujado la cara. En verdad, Silvia. Yo tenía la ilusión de que hubiera en la caja, pues, algo para mí también. Yo quería que hubiera algo para mí. Si yo comparto todas las cosas contigo. ¿Compartimos esto? Yo comparto eso. Yo tengo un trozo. ¿Lo abrimos? Lo voy a comer. ¿No lo comemos? No, no. Sí, no lo comemos. Vale. ¿No te da pena romper el emoji? ¿Cómo tú dices? ¿Emoji? ¿Cómo es? Emoji. ¿No te da pena partirlo? No, ¿por qué no? Huele, mira, huele a chocolate. Mira, mira, mira. Mm. Venga, ¿cómo lo hacemos? Yo te doy una esquinita, ¿no? Y yo me como toda esta parte. No. Espérate, ¿y por qué me has querido dar este? ¿Porque era más pequeñito? No, más pequeñito. Venga, grande para ti. Vale. El chocolate lean. Este es bueno, ¿eh? Es del rico. Adiós, chicos. Vamos a seguir pintando. A lo mejor podemos pintar esta aquí. No, no ha quedado bonito. Queda bonito. Yo quiero leer bien también. O no puedo leer yo a Frozen. ¿Me das otro tocito? ¿Moca o moca? ¿Me das ese? ¿Entero? Me has dado con pelo. Gracias. Pero